raíz quinta de 32. Y vamos a ponerlo esto en grado, ¿vale? 180 grados, ¿vale? Esto sería el módulo raíz quinta de 32 es 2, lo he preparado ya. Y ahora sería 180 más 0 por 360, que es una vuelta, partido 5. 180 más 1 por 360, partido 5. 180 más 1 por 360, digo más 1, más 2, partido 5. 180 más 3 por 360, partido 5. Y 180 más 4 por 360, partido 5. Esto sería 180 entre 5, 36. Y ahora lo que voy a hacer es dividir 180 más 360 entre 5. 108. 180 más 720 entre 5. 180. 180 más 3 por 360 entre 5. 252. Y 180 más 4 por 360 partido 5, 324. Forman una progresión aritmética. 180 menos 36 es 72. 180 menos 108 también es 72. ¿Te fijas que va de 72 a 72? Y además, 72 es 360, no, sí, 360 entre 5, ¿lo ves? Qué bonito, ¿eh? Bueno, pues más bonito todavía si lo dibujas. Vamos a hacer el dibujo. Si tú coges, esto sería 236, 208, 280, 2252 y 2324. Si tú coges la recta real y la recta imaginaria y dibujas los 5 puntos, es precioso. 36, 2,36 sería más o menos por ahí, por poner algo. 208 sería igual que esto, pero un poquito más para acá. Aquí está 90, 108 sería más o menos por aquí. 280. 180. ¿Cómo? No, aquí está el 90. 90 más 18. Espérate. Espérate que me he equivocado. No. No, que me voy a equivocar. 36. Yo creo que esto está un poquito más para abajo. 108. 180. 252. Está aquí más o menos. Y 324. Aquí más o menos. Si lo hubiera dibujado perfecto, te sale un pentágono perfecto. ¿Vale? Porque raíz quinta y las 5 soluciones forman un pentágono. Y si fuera raíz sexta, formaría un hexágono y así.